Hola mi gente viajera y apitutados, para los que no me conocen, yo soy Arnaldo González, más conocido como El Pituto, y hoy quiero llevarlos a conocer una ruta que queda en el sector de Los Perales, en donde encontraremos un sendero llamado el Sendero de los Dieguitas, en donde iremos a ver unos petroglifos de ese sector. Quiero iniciar este video mostrándoles que a eso de las 14 horas del día domingo decidimos con mis amigos Claudio, Oscar, Walter y yo embarcarnos en esta aventura e irnos hacia la precordillera con la intención de acampar en un lugar llamado la Junta de los Ríos, sector Los Mellizos. Pero lamentablemente al llegar al sector de Los Perales nos encontramos con un portón que nos impide la pasada hacia la precordillera y que para ingresar hay que pedir permiso a la Sociedad de Parceleros Hermandad y Apel, quienes están a cargo de este portón. Y como no teníamos permiso, no pudimos ingresar al sector, quedando en este punto interrumpido el ingreso a la precordillera. Al no poder seguir nuestro camino, decidimos devolvernos y acampar cerca de la entrada al Sendero de los Dieguitas para el otro día hacer el trekking a ese sector. Un trekking cortito de una hora y media solamente, con una dificultad moderada. Bueno, después de pasar una noche agradable donde nos hicimos una carnecita a la parrilla y disfrutar hasta las 10 de la noche de unas muy buenas conversaciones y recuerdos de juventud, el día domingo amanecimos muy relajados, ya que se durmió muy bien. Así que, a prender el fuego, Marcelo preparó una rica longaniza de Chillán con huevitos y nos juntamos a conversar para organizar la ruta del sendero de los Dieguitas y poder llegar hasta los petroglifos que hay en este sector. Mientras desayunamos, quiero mostrarle un poquito del lugar en donde pasamos esta acampada. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through, 'cause we only want what's best. What's best for you? I know that you are having trouble believing right now that everything is gonna be, is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through, 'cause we only want what's best, what is best. Bueno, aquí cerquita de donde
¿De dónde? ¿Cómo se llama? Nos quedamos a dormir. Nos encontramos con este lugar. Historia de los Dieguitas. Y hay una casita acá. ¿Ah? Pero obviamente esto está abandonado, nadie lo ve. Está todo abandonado. Aquí hay un mapa informativo. Ah, mira que... un mapa informativo. Cordillera, cerro. Mira, ahí hay un camino. Ahí está, mira. Entrada, descanso, descanso, información y mirador. Ah, podríamos ir a hacer ese. Pero está todo abandonado. Esta casita no hay nada, dice. Los petroglifos, no tocar, no pintar, no subir, no rayar. Sendero del Dieguita. Sendero del Dieguita. Bueno, está la casita, está todo con candado, así que no hay nada. Hay un baño ahí, me dan ganas de pasar al baño. Vinimos aquí con Marcelo a mirar este lugar, que explica que aquí hay un lugar donde se puede ir a hacer trekking, que es el sendero del Dieguita. Vamos a tratar con los chiquillos de ir a hacer ese sendero, vamos a ver si lo encontramos y tratar de hacerlo. Así que nada, pues así que ojalá lo encontremos, porque hay, por lo que ahí le estoy mostrando, hay petroglifos, hay mirador, así que vamos a ir a tratar de hacerlo. Vamos a ver por dónde podemos subir. Y nada, pues, así que vamos para allá. Esa quebradita ahí, esa quebradita ahí. ¿Ya? Esa quebradita, después toma usted. Oye, ¿había sido un camino? Claro, toma. Toma toda. Hay una lomita ahí y usted la toma para arriba. Y allá, ¿no es que se nota ahí donde vuelve, sí, para allá? Sí. Los petroglifos están de ahí, atrás de ese quillay que se ve. Ah, ya. Todos donde están esos. Ese senderito que va a valer. Claro, el sendero ahí hacia ahí. Ya. Y usted sube un poquito y ahí están los petroglifos. Ah, ya. Ahí donde están esos. Y después más arriba hay un mirador y todo. Esos cardones. El mirador está abajo. Los cardones, acá. Está abajo. Ah, eso, todo eso hay ahí. Todo eso hay petroglifos ahí. Ah, ya. ¿Cuánto es su nombre? Francisco. Ya, don Francisco, ok. Sí. Ya, don Francisco, y esto por. Porque estaba viendo que esto ya está como todo abandonado. ¿A qué se debe eso? ¿Usted sabe algo al respecto? Claro, que esto las señoras en el verano. ¿Ya? En el verano... ¿Es cuando más le dan...? Claro, porque ahí viene gente. Ya. Ah, perfecto. Claro. O sea, en el verano ya... Sí. Se puede venir un poquito más tranquilo y saber que aquí se va a encontrar a alguien para poder conversar y... Sí, para ahí les venden cositas, qué sé yo, huesillo, un mote con huesillo. Ya, perfecto. Cositas de acá, de la zona. Ah, ya, ya, ya. ¿Incentivar el sitio? Claro, por eso queremos ir a hacer el video, para poder incentivar a que la gente... Bueno, mi gente viajera, aquí estamos. ¿Cuánto era su nombre? Francisco. Con don Francisco, que nos está explicando un poquito la situación de lo que es este sendero del Dieguita. Y vamos a ir aquí con los muchachos a hacer el sendero para mostrarle un poquito, para que ustedes en el verano, si vienen para este sector, puedan... venir a disfrutar con este sendero. Estos son los Perales. Los Perales, sí. Los Perales, claro. Los Perales. Este es el sector Los Perales. Sí. Así que ahí vamos a ir a hacer este video. Vamos para allá. Bueno, mi gente viajera, como les dije, vamos subiendo el camino, el sendero de los Dieguitas. ¿Ah? Oscarito ya va allá. ¡Saludos, Oscarito! Allá va Oscarito. Marcelo ya viene acá. Y esta es la vista que tenemos por el momento, así que tenemos que llegar. El camino está moderadamente bien marcado, no es un camino difícil hasta el momento. Llevamos como 10-15 minutos caminando y vamos dándole para arriba para ver llegar donde están los petroglifos. Bueno, aquí hemos llegado al área de descanso.
picnic si quieren comer este sector. Y vamos a ver las primeras vistas que tenemos. El sendero sigue por ahí. Acá nos encontramos con una mesita para sentarse si quieren comer algo. Y esto es lo que tenemos para ver. Bueno, mi gente viajera, hemos caminado ya otro restito más. No sé si alcanzan a ver ahí abajo, se ve donde estuvimos recién. Y ahora llegamos a este otro sector, acá donde está Oscar. Pero debo reconocer que lamentablemente el sendero está muy descuidado. No, los lugares donde uno tiene que llegar están muy descuidados. Si se fijan, están ya los palos todos hechos tiras, ya aquí habían unos pisos para sentarse, también ya bien, con ¿cómo se llama? Bien malitos ya, vamos a sentar, que es para descansar. Si se fijan, está como todo ya muy, muy, muy viejito, no le han dado una buena mantención. Así que ahí, a la municipalidad de Illapel, que se pongan las pilas con este lugar, ayudando a darle más publicidad al turismo en este sector. Como pueden ver, los cerros son preciosos, se ven unos cerros maravillosos desde acá. Miren lo que es esto, ver la cordillera acá. No, es muy lindo, se ve muy precioso. Vamos a seguir siguiendo esta ruta, el sendero de los Diaguitas. Vamos a tratar de llegar a donde están los petroglifos, y espero que se esté escuchando el audio, pero bueno, si no, lo voy a tener que hacer en off. Así que ahí vamos a ir dándole, volviendo a decir, dejándole hincapié a la municipalidad de Illapel para que le dé un poquito más de recursos a este sector, para que se pueda dar más publicidad a lo que es este sendero, el sendero de los Diaguitas. Es un sendero suave, moderado, igual tiene una dificultad que es bien parado el cerro, pero para principiantes está bien, así que ahí vamos dándole. Bueno, mi gente viajera, le voy a ser bien sincero, andamos todos perdidos. La verdad de las cosas, yo ya estoy subiendo el cerro prácticamente hacia arriba a ver si encuentro un sendero, porque Marcelo anda por ahí abajo buscando por ese sector el camino, y Oscar cruzó la quebrada, ahí la cruzó por ese camino ahí, y va allá, no sé si lo alcanzan a ver. ¡Levanta la mano, Oscar! ¡Allá! ¡Allá está, muévete! Allá está Oscar. La verdad que llegamos a un punto aquí abajo donde el camino sigue y llega hasta esa pirca. Llega hasta esa pirca el camino. Entonces, la verdad, Oscar se fue por ahí para ver si era por ahí. Pero también se notaban un camino por este sector por donde va Marcelo allá abajo, no sé si lo ven. Allá viene Marcelo, bueno, está tapado por el quisco. Allá, no sé si lo alcanzan a ver a Marcelo. Allá, ¿te ves? Entonces, la verdad que ya de ahí el camino no está definido. No logramos ver también, como estábamos mirando recién, las casetitas, donde uno podía llegar, los palitos de marcado. No. Ya más acá ya no hemos visto nada de eso. Así que la verdad de las cosas, hay un punto en contra para lo que es este camino. A lo mejor, bueno, viniendo con alguien que conozca la ruta, ya es más fácil, pero la idea es que uno pueda subir sin guía, o sea, a conocer esta ruta. Debo decir que la vista aquí en este momento, miren lo que es esto, mi gente. Miren lo que es esta vista. Esta vista preciosa, no, aquí está bonito. Voy a seguir más arriba, porque si se fijan arriba hay una caseta, hay un camino, parece ahí. Así que voy a tratar de llegar hasta ahí mientras Oscar va por allá. Andamos buscando los petroglifos,
que supuestamente el camino debería guiarnos hasta ese lugar, hasta un mirador primero que nada, pero como les digo, andamos perdidos, o sea, lamentablemente el camino no está bien demarcado, no se nota nada. Hay mucho camino, pero son caminos como de cabra, que al final uno no tiene idea por cuál seguir. Así que vamos a seguir más allá y vemos qué pasa. He logrado llegar hasta esta caseta blanca que se ve acá. Y la verdad de las cosas, el camino prácticamente no está por este lado. Me tinca que es para allá, así que ya me voy por el camino. Tuve que subir el cerro prácticamente así como lo ven. Allá está Marcelo, no sé si se ve por una manchita negra. Y también está Oscar, allá también está Oscar. Ahí estoy viendo que llegó Oscar. La verdad de las cosas no encontré. Obviamente Oscar se vino por ese camino. Y es obvio que tampoco encontró la ruta. Así que la verdad no tenemos idea dónde queda. Hasta ahí, hasta esa lomita que está ahí, no sé si la alcanzan a ver, ese montoncito blanco. Hasta ahí todo bien, venía el caminito bien demarcadito, con las casetitas diciendo, con las casetitas informando por dónde había que irse, pero de ahí para acá, nada, ya no se sabe nada, no sale ni una cosa. Nos vamos a devolver, me voy a devolver, voy a bajar por el camino y me voy a devolver, porque ya llegando, como les digo, a ese punto, les voy a mostrar ese punto, de ahí ya no se ve nada. Así que me voy a devolver, me voy a ir por este camino minero para allá y ver y bajar. Así que es una pena. Lo que sí, le voy a dejar con esta hermosa vista por lo menos. Bueno, mi gente viajera, acá donde estaba yo, llegué aquí donde estaba Oscarito, di la vuelta desde allá, desde donde está la caseta, bajé por todo el camino y me vine por acá, por este sendero, por donde se fue Oscarito, para allá. Ahora me voy a devolver por el camino y allá están los niños y me dicen que allá están los petroglifos, así que vamos a ir para allá para mostrárselo. Bueno, mi gente viajera, llegué aquí donde están los chicos, donde están los petroglifos. La verdad que yo pasé por aquí y pasé un poco más allá y después me dio por subir para arriba, pero lo lamentable es que no hay nada demarcado que diga que están acá, pues entonces eso es lo malo. Así que los voy a dejar, les voy a mostrar la imagen de lo que encontramos en este sector. Sembrando terrazas, pintando el cielo. El indio de Aguita sabe alfarero, supo amar la greda con todo el sudor. En la tierra india del Valle del Sol, sembrando terrazas, pintando el cielo. El indio de Aguita sabe alfarero, supo amar la greda con todo el sudor. De Aguita soy, aquí nací. Bueno, mi gente viajera, ahí están los petroglifos. Subí sin los bastones, así que ahora voy bajando con mucho cuidadito porque los bastones
son primordiales en estos casos, por los refalones. Así que cuando vengan para acá, siempre con los bastones, muchachos. Aquí es el lugar donde prácticamente nos perdimos porque el sendero viene allá. No sé si se fija, si alcanza a ver el sendero. El caminito viene acá. Y aquí uno llega a, a esta área y sigue el camino para allá, como para atravesar la quebrada ahí. Al frente hay una puerta. Entonces, no hay que seguir para allá, sino que en este punto exacto, uno tiene que tomar este sendero que está ahí. Ahí Marcelo puso las piedrecitas y tomar ese senderito, tomarlo derechito para allá nomás y va a llegar a, a los petroglifos. Así que ahí está el quisquito también, ese quisquito chiquitito. O está esta piedra ahí, si se fijan ahí hay como un perrito, pareciera que fuera un perrito pillado, mira, en la piedra ahí. Así que ahí vamos, vamos bajando ahora y vamos a tomar un rico menú. Oscar bajó derechito, ya va por allá ya. Ya de nuevo en nuestro campamento y con el hambre que traíamos, Walter, quien es full cocina, nos estaba esperando con pescadito fresco y un pebre. ¡Uy, de miedo, señores! Así que acá estamos, sándwich de pescado con pebre, nuestro almuerzo y una exquisita ensalada. Bueno, mi gente viajera, ya estamos despidiéndonos de este video, ya nos estamos yendo ya, ya son las 6 de la tarde del día domingo y nos vamos yendo. Solamente quiero recalcar que dejamos el lugar limpiecito, incluso sacamos hasta los papeles que estaban allá porque estaba lleno de papeles, y también nos estamos llevando toda la basura que había ahí, que había muchas botellas de vidrio y cosas. Así que dejamos el lugar lo más limpiecito que pudimos en este sector y nos vamos dejándolo tal cual, incluso mejor, porque en realidad había muchas botellas ahí botadas y todo el cuento. Así que nos despedimos de este video, nos vamos y espero que les haya gustado. No se olviden dejar su like, sus comentarios y suscribirse al canal. Así que nos estamos viendo. Uno, dos, tres. El problema es que crees que tienes tiempo, pero el tiempo es solo una ilusión. Mejor tener una vida corta llena de lo que te gusta que una vida larga gastada de forma miserable.